El pasado sábado, día 2 de junio, el complejo de las Mestas de Gijón fue escenario de la Spanish Bowl, la gran final de la Liga Nacional de Fútbol Americano Serie A, que se ha disputado a lo largo de los últimos 5 meses y que ha llevado a los equipos Badalona Drax y Murcia Cobras hasta el choque decisivo por el campeonato. Los murcianos, dirigidos por Alejandro Sotomayor, aspiran a su primer gran título tras una magnífica temporada en la que ningún equipo les ha podido vencer, con la moral por las nubes tras su gran remontada en semifinales. Los badaloneses, con Óscar Calatayud como head coach, son los grandes de nuestro deporte. No en vano, en sus vitrinas tienen ni más ni menos que 8 anillos y luchan por el noveno, que además sería el tercero consecutivo. El encuentro fue un gran espectáculo con emoción hasta el último segundo. Los de Badalona acabaron conquistando un nuevo título de liga, el tercero consecutivo y el noveno de su historia, aunque para conseguirlo tuvieron que protagonizar una espectacular remontada en la segunda parte. Cobras, que realizó un partidazo y perseguía su primer título, llegó a dominar por un claro 26-7 en el tercer cuarto, pero acabó cediendo ante el empuje del conjunto badalonés, que nunca se dio por vencido a pesar de ir a remolque en el marcador. El estadounidense de Drax, Lorenzo Melchiorre, autor de 3 touchdowns, se llevó el galardón de MVP del partido. La primera mitad fue dominada con autoridad por Murcia Cobras, que sorprendió a unos Drax que, a pesar de empezar con una intercepción de Alex González Posito, no anduvieron nada finos. Los de Badalona no rentabilizaron en el marcador ese cambio de posesión y poco a poco cedieron el dominio a unos Cobras mucho más entonados. Tras un primer cuarto sin anotaciones, el equipo murciano abrió el marcador con un field goal transformado por Francisco Javier Martínez. Drax respondió inmediatamente con un pase de touchdown del quarterback Sergi Gonzalo a Lorenzo Melchiorre, pero fue una acción aislada ya que era Cobras quien estaba dominando el juego. Fruto de ese dominio, los pupilos de Alejandro Sotomayor se fueron al descanso con una ventaja clara de 19-7. La conexión Perry Holmes situó el 10-7 y poco después fue la defensa murciana la que sumó 2 puntos más con un safety tras realizar un sack al QB Sergi Gonzalo en su propia endzone. El vendaval murciano del segundo cuarto se cerró con una carrera por el centro de Andrés Jesús Cánovas poco antes del intermedio. En la reanudación, Murcia Cobras asestó un nuevo golpe. Paró la primera ofensiva de Drax y cuando recuperó el balón se marcó otro gran drive para volver a anotar. Corey Alexander Holmes cazó otro envío de Jordan Perry, muy bien protegido por su línea ofensiva, para situar un 26-7 que parecía encarrilar la final para los jugadores de Sotomayor. Sin embargo, Drax sacó su orgullo de campeón y acabó dando la vuelta al encuentro. La defensa badalonesa encontró la clave para empezar a poner en problemas a la ofensiva murciana, hasta el momento muy cómoda, y la aparición en ataque de sus estrellas Brandon Ravenel y Lorenzo Melchiorre terminó de cambiar el signo del partido. Los dos estadounidenses, a pase de Sergi Gonzalo, anotaron 2 touchdowns consecutivos que fueron clave para empezar a poner en duda el dominio murciano. Ya en el último cuarto, tras una intercepción por equipo, llegó otra acción decisiva. Cobras intentó un field goal lejano y la patada quedó muy corta. Brandon Ravenel cazó el oval y lo retornó hasta la endzone rival tras recorrer todo el campo.
Cobras pudo bloquear el extra point y dejar el marcador igualado a 26, pero la ventaja perdida en el marcador empezó a pesar como una losa, especialmente en el aspecto anímico. Todo lo contrario que Drax, crecido tras haber tenido la final muy cuesta arriba. Los de Badalona, en el siguiente turno ofensivo de Cobras, consiguieron parar de nuevo al ataque murciano y a 46 segundos del final culminaron su espectacular remontada con un nuevo touchdown de carrera de Lorenzo Melchiorre. Y sí, gran final. Al final del partido creo que esos nervios de no creérselo nos ha pasado factura. Pero bueno, a aprender y a ser mejor jugador el año que viene. Y a aprender y el año que viene a volver y a ganarles. Nuestra mentalidad. Nos hemos venido, ellos veían que se acercaban, nosotros nos hemos puesto nerviosos y se han llevado el gato al agua. Pues sí, la verdad que lo hemos hecho muy bien, como decía el compañero, durante tres cuartos, pero ellos han tirado de experiencia, han tirado de saber y nosotros nos ha faltado ese último paso y al final pues pierdes. Yo a lo mejor creo una concatenación de sucesos, pues ellos marcan un touchdown, luego marcan otro, nos paran y se vienen arriba y nosotros no hemos mantenido ese nivel bueno de la primera parte y ya está. La temporada sí ha sido buena, hemos hecho una liga regular perfecta, los playoffs hemos dado la cara, remontamos las semifinales y hoy pues hemos dado la cara hasta el final, pero bueno, no ha sido suficiente. La sensación es muy agridulce, creo que lo hemos tenido ahí, ha faltado un poquito a lo mejor de, pues no sé si de experiencia o un poquito de creer que lo podíamos conseguir. Y ellos, bueno, pues han mantenido, han apretado. Y bueno, pues a veces son los detalles, ¿no? Los que te pueden dar la victoria o la derrota. Llevo 5 minutos intentando hacer retrospectiva y la verdad es que estoy encantado con el equipo. Creo que hemos hecho un año muy bueno y me tengo que quedar con eso esta noche a celebrarlo con ellos. Aunque pueda parecer que es duro, yo creo que tenemos mucho que celebrar. Nunca el equipo se ha dejado caer por una derrota, todo lo contrario. La gente aprieta los dientes y saben que si hemos estado aquí y no ha faltado esto tampoco, pues más gimnasio, más scout, más fútbol, más practicar y el año que viene volveremos a intentarlo, por supuesto. Sí, sí, el Cobras ha hecho un gran partido, ha planteado, ha venido con ganas y ha peleado. Nosotros hemos reaccionado y al final hemos conseguido ganar. Realmente es el ADN de Drax, luchar, luchar y luchar, y en estos tantos años es lo que hacemos, pelearlo todo, sin miedo al fracaso. No, hemos ajustado, los puntos que tácticamente necesitamos hacer y decirles que el partido estaba abierto, que teníamos para poder ganar y ellos han confiado. Teníamos mucha diferencia de puntos y cada touchdown que anotábamos nos acercaba más. La verdad es que creo que ha sido la defensa que me ha hecho, ha parado, ¿no? La ofensiva de Cobras, que no lo ha podido conseguir la primera parte, y la segunda lo ha conseguido y eso nos ha dado opciones en el ataque poder conseguir más puntos. Bueno, hemos tenido un muy mal inicio, debido a circunstancias que hemos tenido estas semanas, que no hemos podido entrenar muy bien, hemos tenido muchas bajas de las semifinales. Ellos tienen una línea, realmente nosotros vemos esa línea a nivel de Europa, o sea, son muy fuertes y pegan duro y llegan bien. Nosotros teníamos el partido, sabíamos que sabemos jugar a esto, sabíamos que hemos tenido defensas así de complicadas para jugar contra ellos, podíamos hacerlo y hemos creído y ya está, y el orgullo que tenemos dentro supongo que nos ha hecho sacar lo mejor de nosotros. Sí, primer título para mí, sí, estoy alucinando, esto me lo dicen hace unos años y no me lo creo, o sea, no me lo creo porque yo hace relativamente poco juego a esto y bueno, ya tengo, o sea, tengo más de 30 y realmente no me esperaba llegar a este nivel. Tuve un golpe en la costilla y bueno, estaba entrando una fisura, un esguince intercostal, encima me cogió una contractura media semana el miércoles, pensaba que no podría llegar a jugar y al final tengo una fisio genial que se llama Inma, que me ha salvado el culo. O sea, hemos empezado bastante flojito, pero bueno, al final sabíamos que tal y como estábamos jugando y estaban defendiendo, que una vez empezamos a engranarlo nuestras piezas y tal, íbamos a hacer daño. Y así se ha visto la segunda parte, en 3 o 4 ataques hemos remontado la diferencia que teníamos y la defensa ha empezado a funcionar y los ha parado. Hombre, sí, aparte eran más novatillos en esto porque era su primera final. Nosotros ya llevamos unas cuantas, algunas ganadas, algunas perdidas. Pero sí, o sea, cuando empiezas contra el favorito, que empiezas a irte de 19 puntos, me parece que íbamos en la mediados del tercer cuarto. Claro,
se te suben los ánimos y cuando empiezan a remontar y ves, uy, este partido ha sido el más difícil casi de toda la temporada, pues claro, piensan, coño, si nos han metido un touchdown, después nos meterán otro y otro, y al final nos hemos puesto igualados, han cometido el fallo de la intercepción y entonces luego pues ya ha sido el último ataque y hemos sentenciado ya prácticamente con tiempo cero. Sí, bueno, orgullosos, claro, pero bueno, también yo creo que le da un plus que los tres años han sido con rivales diferentes, que significa lo mucho que te cuesta estar ahí. 6 o 7 finales consecutivas, empezamos perdiendo, luego en el 2014 ganamos una, perdimos otra contra Firebats y ya llevamos las tres últimas. Ganadas contra Firebats, Reus y ahora contra Murcia. La final de la Liga Nacional de Fútbol Americano Femenina se disputó el sábado 26 de mayo en el Complex Sportiu Can Llover de Barberà del Vallès. El conjunto de Barberà, la Rookies, revalidó el título ante Barcelona Búfals, conquistando su 7º título liguero y el 3º de forma consecutiva. El encuentro llegó al tramo decisivo con todo por decidir, pero en el sprint final Rookies sentenció con un parcial de 20-0. Sabrina Márquez, que anotó uno de los touchdowns de Rookies, fue elegida como MVP de la final. La única anotación por parte de Búfals vino gracias a una espectacular carrera de su QB Alison Rodríguez. Alba Izquierdo y Patricia Arilla sumaron el resto de anotaciones junto con la de Márquez para sentenciar un marcador final de 27-6. Con la emocionante final de la Serie A disputada en Gijón, la Liga Nacional de Fútbol Americano baja el telón de una temporada espectacular, que ha vivido el estreno de un nuevo sistema de competición con la presencia de equipos de toda la geografía nacional. Badalona Drax en categoría masculina y Barberà Rookies en categoría femenina han repetido como campeones y la próxima temporada volverán a ser los rivales a batir en una competición que quiere seguir creciendo. Y aunque la Liga Nacional de Fútbol Americano dice adiós hasta 2019, no lo hace el fútbol americano en España, ya que del 29 de julio al 6 de agosto podremos disfrutar del mejor fútbol con el Open Challenge de selecciones masculinas que viviremos en la Comunidad de Madrid. Así que ya lo sabes, si no te quieres perder nada este verano, síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día de lo que pasa en nuestro fútbol.